¿Cómo anda la muchachada? Soy Preloader de Versus Vivi y hoy nos volvemos a meter en el mundo de la realidad virtual con nuestro casco HTC Vive en base al SteamVR, este sistema de realidad virtual de Steam. Siempre me propuse combinar el Airsoft con la realidad virtual y creo que este juego combina las dos cosas perfectamente. El juego se llama Onward y está diseñado por Dante Buckley, y destaco esta persona porque es una persona sola diseñando todo el juego, todos los mapas, todas las armas, todas las texturas, todos los modelados. El desarrollador Dante define este juego como un juego milsim táctico. ¿Por qué milsim táctico? Porque él es jugador de Airsoft y plantea que en esta plataforma de juego no vamos a tener ningún tipo de ayuda conocida en los juegos comunes, como por ejemplo el mapa táctico, el HUD, donde nos dice cuántas balas tenemos, qué arma estamos usando o algún otro tipo de ayuda. Nosotros nos ponemos el casco y ya estamos inmersos en una ciudad, en Fallujah, en un bodegón, en un tanquero con containers. Es increíble, realmente uno se pone el casco y siente que está ahí jugando y puede agarrar su arma, poner los cargadores, apuntar con la mira, cambiar el selector, sacar el cargador, volver a poner, tirar una granada, agarrar la pistola. Tenemos M16, M4 Soft Mod, AKM, AK-47, AKS, AUG, FAMAS, PKM, Minimi, de todo, G3. Tenemos dividido entre rifles de asalto, soportes especiales donde también hay escopetas y tipo snipers o DMRs con tiradores designados. También aprovecho para mandarles un gran saludo a los amigos de SOC Team que me han obsequiado esta increíble remera. Tiene unas remeras increíbles de tipo militar para la vida diaria, para la vida civil. Les agradezco mucho el presente. Los invito a ver los siguientes videos del juego Onward, este gameplay donde vamos a ver el Milsim Virtual Reality. Vamos al multiplayer War Surf for a Match. Vamos a entrar a uno de los servidores que tenían lugar. Este es un juego planteado íntegramente milsim, donde se busca la experiencia de que el jugador esté totalmente inmerso en algo real. El desarrollador es un jugador de Airsoft que plantea esta situación. Tenemos una partida, somos 4 y 4. Yo entré del lado ahora de Marzok, pero cuando termine la partida nos van a cambiar de lado. Quedan dos personas vivas. Como pueden ver, están con todo uniforme multicam. Dan, Marzok, está escondido atrás de un Abrams, un tanque. Lo agarró por atrás. El juego es muy real. Realmente es muy inmersivo. Uno realmente siente que está ahí jugando, que está con la arma, con la pistola, con la granada, los movimientos, las tácticas, el caminar, agacharse, girar. Realmente muy real. Bien, vamos. Automatic. Ahí está el AKM. AKM, un G3 de soporte. Voy con el AKM, más estable. Granada, USP, body armor. Confío. Sí, señor. Aquí estamos. Estamos haciendo un video para YouTube. Venga ya. Bien. Vamos a separarnos. Vamos a ir por la derecha. Ok. ¿Sigo? Sí, sí, vamos, vamos, acá por la derecha. Venga. Gracias al contacto. Courtyard. Tenemos gente al fondo, ¿eh? Sí, sí, sí. Herido. Call it if you see him. Listo. Hay que cruzar corriendo, ¿eh?
acá. Ok. Contacto. Ahí en el callejón hay uno seguro. Oh, los dos. Nos matamos los dos al mismo tiempo. ¿De dónde sos, che? De Gran Canaria, en España. Oh, qué bueno. Yo estoy en Argentina ahora. Hay un charco muy grande de entre medio. Sí. Bueno, ¿y cómo es tu experiencia con el Vibe? Pues mira, lo estamos probando en el local de un amigo que lo va a abrir en breve. ¿Mm? Estábamos experimentando con esto. ¿Un local de realidad virtual? La primera vez que... Sí. Ah, muy bueno. Estamos probando ahí dentro de la habitación. Muy bueno. ¿Te está gustando el tema? Sí. Al principio marea un poco, pero bien. Bien. ¿Qué otra cosa probaste? No, de momento esto. Llevamos aquí un ratillo. Somos varios y ya me tocó el turno. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a hacer mención. ¿Dónde va a estar el local? En la capital, en Las Palmas. ¿Mm? ¿Y qué calle es esta, John? ¿Calle? El Cid, calle El Cid, en Las Palmas. Ah, muy bueno. A ver. ¿Dónde está Sebi? Ok. Oh, ¿vamos por la derecha? Venga. La derecha, pegados bien por la derecha. Si se mandan ellos del otro lado, suelen tener un poco más de altura y se los ve más fácil. Nada, che. Me voy para la terraza a tu izquierda, ¿eh? Ok. Por ahora limpio desde la terraza. Tiene el baile de San Vito. Ahí va. Ok. Listo, rematado. Vale. Cambio mag. Ok. Ah, muy bien, ni lo había visto. Excelente. Thank you.
cerca, ¿no? Sí. Cruzo, ¿eh? Ok. Ok. Objetivo. Ok. Lo tengo. En el piso, mira, en el piso hay un cargador de acá. Lo tengo. En la ambulancia, adelante. Vamos allá. Le pegué toda la vuelta y lo perdí. Cayó. Muy buena. No, hombre. Muy buena. No, pero estuvo bien. Sí. ¿Hacemos una nocturna? Venga. Ahí puse tanker. Tenés que ponerte el visor nocturno. Specialist. Ahí estamos. Lado derecho. Voy por el lado derecho, Evi. Tenemos uno enfrente. De enfrente. Uy, puta madre. Por la izquierda. Oh, los dos al mismo tiempo nos matamos. Otra vez.
Me voy por la derecha, Going to the left. All down, all down. Do that. Okay. Hello?
I didn't do it. No, it's not happening. There it is. Nope, didn't work again. Hey, get it to. Objective is slightly to the right. What way do you want to go? Hablo mucho porque los otros hablan inglés. No los quiero molestar. Go, guys. All right, hey guys. Well, the truck is going down. That's it. I'm down.
bite me. Goodbye. Sorry about that. It's okay. It's just, I have a good reason. Ho, 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 ho.